bárbaro. Todavía está atado. No se conformaron con pegarme. Estoy así de antes que diera vuelta al sol. Voy a desatarlo. No. Bueno, sería peor después. ¿Tiene sed? Sí. Voy a traerle un poco de agua. Tarde mucho, ¿no es cierto? A ver, chinita. Bueno, ya estás libre. Libre. No sé, yo no lo he probado. Repugnante y ordinario. ¿Ordinario? Claro, si es veneno para matar hormigas. ¿Y gente? No sé, para un trance como este me figuré que serías más refinado. Querida, no se me ocurrió que pudieras tener preferencias en materia de veneno. Será ordinario, pero es eficaz. Lo más seguro para ir al otro mundo. Dios mío, tener que matarnos. ¿Por qué? Vamos, Laurita, Laurucha, valor. No te pongas así. Aún estamos a tiempo. No. Ya que no nos dejan ser felices en este mundo, nos reuniremos en el otro. Sí, mi linda. Pero con cianuro. Qué vergüenza. Hay un solo vaso. Tendremos que tomar por turno. La dosis será suficiente. Para matar a un elefante. ¿Yo primero? Sí. Y enseguida yo. Dame un beso. El último. Tranquila, Laurita. No me pongas nerviosa, Laurita. Tranquila. Déjame, Laurita. Yo te voy a explicar, Laurita. Escúchame. Fue una novelería hasta el suicidio. Fingí obedecerte. Te engañé y no me arrepiento. Así podremos casarnos a pesar de tu vida. Un hotel tan horrible. Y no era para morir. Sin vergüenza. Sin vergüenza, no. Sensato. ¿Te parece propio de gente joven como nosotros buscar esa solución cobarde del suicidio? No. No hay que morir, Laurita. Hay que vivir. Y vivir felices. Pero sos un sinvergüenza, Mauricio. No me vas a negar que sos un sinvergüenza. Laurita. ¿Qué habrá sucedido? ¿Por qué abandonaron esta casa? Me parece oír los ecos de una antigua historia. Siento como si yo no estuviera sola. Como si yo misma, en una vida anterior... Ay, Lucila, qué contenta estoy. Lo vi enseguida. ¿Qué? ¿Qué? Te quiere. Se casará contigo. Lo he leído en su rostro. ¿Será verdad? Inevitable. Tenías razón. Hoy había algo raro en el día. En pocas horas me siento cambiada. Si esto es el amor, es lo más hermoso que le puede pasar a uno. Sí, lo más hermoso. ¿Y tú no sabes, acaso? A veces en los libros se encuentran personas como él. Por momentos me decía cosas que más que alegría me producían tristeza. No sé si me explico. No me comprenderías, Lucila. Sí, te comprendo. Estaba en el día. Venía entre los árboles. Lo presenté. Es mi primera felicidad, Lucila. Nadie podrá hacerte mal que ella.
Perdone usted. Creí que esta quinta estaba deshabitada. Por eso me atreví. ¿Es usted la dueña? No, esta casa no es mía. Es muy hermoso este parque abandonado. Y tiene tanta melancolía en estos días de otoño. Me gustaría que usted posara con este paisaje de fondo. ¿Accedería usted? Pablo. ¿Cómo? ¿Pablo? No es ese mi nombre. Pero es curioso. Me hubiera gustado llamarme así. Suena tan bien en sus labios. ¿De veras? ¿Y cómo se llama usted entonces? ¿Han cambiado los papeles? ¿Ahora el enfermo soy yo? Con una diferencia, y aquí se le trata con cariño. En cambio, para usted cada enfermo es un conejito de India. No. Eso fui yo, un caso. A ver, más que una medicina conviene un apretón de manos o una palabra de afecto. ¿No se dan cuenta que donde falta corazón nace el deseo de morir? Está equivocado. ¡No! Sí, mi interés científico desapareció al tenerla en mi casa. No me engañe. Usted ha venido para demostrar que no le ha fallado la operación. Ya no. He venido a buscarla porque la quiero. Se lo juro. Por eso vine en su busca. Sí. Me escapé de su casa. Fue porque yo... yo también... Esto sí que no se cura con yuyos. ¿Esa mujer mi institutriz? Parece el diablo disfrazado. Se me ha puesto la carne de gallina. Esos ojos. Me parece haberlos visto en sueños, en una pesadilla. Nunca podré creer a esa mujer. Se convirtió para mí en un objeto de repulsión. Me horrorizaba pensar que mi padre se iría dejándome sola con ella. La veía como un fantasma que finge vivir. Afortunadamente, un nuevo acontecimiento me trajo un poco de serenidad. Se había logrado mi sueño. Cada día aquella mujer me inspiraba más horror. ¿Usted? ¿Yo? ¡Qué bonita está! ¿Qué hace usted aquí? Tu tío escribió pidiendo una institutriz para que te acompañara al colegio. Por eso estoy aquí. ¡Qué felicidad volver a verte! ¡Mentira! No tengas miedo. No te guardo rencor. Ya no soy la misma amor que conoció usted en casa de mi padre. No tengo miedo. ¿Por qué desconfías de mí y me detestas? Yo te quiero mucho y me da pena ver que no eres feliz. Déjame acariciarte. ¿Tienes miedo? No. Hablaré con mi tío. Puedes hacerlo, querida. Yo misma te acompañaré. ¿Comprendes ahora? Estás prisionera. 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 Morty. Morty, Jack. Olvidé aquella época de martirio junto a mi tío. Pero a veces, en medio de la noche, creo escuchar la música de su clavicordio y veo su rostro con la mueca siniestra del asesino o con la dulce sonrisa de aquel anciano que amaba las flores, los gatos y la buena música. Colón, en el palco de enfrente. Ah, ¿ahí era usted? Sí, sí, ahora recuerdo. Estaba muy elegante con ese gran cuello duro.
Y usted estaba adorable. Mucho más adorable que la traviesa Rosina del escenario. Lástima que estuviéramos tan lejos. ¿Lejos? Pero si estábamos más cerca que ahora. No, ahora estamos más cerca. Ahora casi oigo los latidos de su corazón. Adivino el milagro de su boca. Y al acercarme así, me hago la ilusión de tenerla al alcance de mis labios. No, por Dios, Cami. Es demasiado. Demasiado pronto. Nuestro debut en Buenos Aires. ¡Precioso! Gracias, Víctor, pero no es justo. ¿Por qué? Todo es para mí siempre. ¿Acaso tú no eres todo para mí? Así creo. Entonces, deberías envidiarme. No hay nada más hermoso que vivir para algo o para alguien. Yo vivo para ti, y nada podría hacerme más dichoso que saber que me quieres. ¿Verdad que así es? No te he demostrado en mil formas que para mí eres más importante que todo. Sí. Entonces, ¿por qué me lo preguntas siempre? Porque me gustaría que estuvieras repitiéndomelo el día entero. ¿Crees que si no te quisiera mucho, hubiera hecho las cosas que he hecho? Este mismo viaje es otra locura. No debimos volver a Buenos Aires. ¿Por qué? Es demasiado pronto. No quería decirte nada, pero la verdad es que estoy preocupada. No te aflijas. Nadie se enterará. Además, estaremos poco tiempo. Prométeme que nos iremos cuanto antes. Sí, querida. Estando juntos, para mí cualquier lugar es un bien. ¿Y este silencio por qué? Si se lo dijera, se sorprendería. Estoy contemplando mi mundo. No comprendo. Es una costumbre. Me gusta mirar así, en silencio, a la distancia, y creer que lo que alcanzan a ver mis ojos es un mundo. El mío. En él se agitan mis emociones. ¿Romanticismo? No, miedo. ¿De qué? De esta inmensidad que nos rodea, que no podemos penetrar. Por eso quisiera encerrarlo todo en el pequeño mundo que yo alcanzo a ver. ¿Y si de esa inmensidad que tanto le asusta llegara hasta usted lo imprevisto? ¿Qué? Por ejemplo, el amor. Entonces, lucharía por rechazarlo. ¿Y si no lo consiguiera? Tendría un miedo horrible a equivocarme. ¿Vas a caminar hasta la casa? Sí, ¿por qué? Preguntaba nomás. ¡Ay! ¿Qué te pasó? Nada. Te voy a ayudar. No lo necesito, gracias. Está bien. ¡Ay! ¿Qué vas a hacer? Lo mismo de siempre. Sube. Estaba acordando de algo lindo. ¿De qué? De cuando íbamos a la escuela los dos montados en el mismo petit sonaire. Tirándote del pelo.
cuando te corría por el patio de la escuelita. ¿Te acordás? Me acuerdo. Me acuerdo muy bien. Anda, que me trata como una visita de vos. Vine por este trofeo ganado por usted en las primeras batallas libradas en el local. ¿Puedo conservarlo? Ya son muchas las batallas que hemos ganado juntos. Generosidad de comandante. ¿Sabe qué? Que ya me sería difícil prescindir de usted. No es cierto. Pero me gusta él. Cualquiera de mis camaradas podría reemplazarlo. Sí. Que pronto se arrepintió del elogio que se le había sacado. No, digo sí en lo técnico. Pero hay algo en lo que usted es irreemplazable. Si alguna vez he sentido temblar el pulso, me ha bastado mirarla para recuperar la confianza en mí. Le devuelvo la fe que usted me pide. Hay un libro que se le parece. Imitación de Cristo. En cualquier parte que se lo abra, se encuentra la palabra que se necesita. Hoy más que nunca le he seguido en su lucha contra la muerte. Y llegué a sentirse mal. Una vacilación. La más mínima había terminado con todo. Cuando extrajo el plomo, creí que era mi corazón el que se paralizaba. Tuve que resistir un absurdo impulso de... No seas niña. ¿No hemos quedado en que esto es solo un ensayo? Sí. A ver, repítelo, que yo lo oiga. Sí, lo sé. Bueno, vamos a verlo. ¿Cuándo? Cuando me canse. O me convenza. O pierda la esperanza, volveré. Sí, Ana. Puedes volver. Siempre. Me escribirás, ¿verdad? Y me hablas de las truchas y de Jacinta. Claro. En cualquier sitio que estés. Señorita Ana Ruiz, compañía de tal y tal teatro. Eso. O teatro principal, siempre hay uno. Miguel, no esperes a que el tren salga. No. Me bajaré y seguiré andando. Sin mirar atrás. Sin mirar atrás. Pensé irme. Luego sentí que no solo tenía que vengar la muerte de mi padre, sino el horror de esas últimas horas. Hablo de la fábrica Gunnar. Ha ocurrido algo terrible. El señor Plener me hizo venir con el pretexto de los robos. Abusó de mí. Lo maté. ¿Qué me miras? Eres ya una mujer. Recién te das cuenta.
Hace tiempo que lo soy. ¿Es verdad que me quieres? ¿Quién te ha dicho eso? ¿Te lo ha dicho mi madre? Sí, ella. No sé por qué se mete en mis cosas. Seguramente por tu bien y por el mío. ¿Es verdad lo que ha dicho? Yo nunca me había fijado en ti. Ya lo sé. Ya lo sé que no soy nadie. No es verdad. Solo que ahora, no sé, es como si te viera por primera vez. Por lo menos me miras de otro modo, con menos indiferencia. Eres una verdadera mujer. Yo. Tienes lindas manos. Pobres manos mías. Como a mí me gustan, fuertes, hechas para el trabajo. Como quisiera que fueran las de mi esposa. Y tiene lindo pelo, lindos ojos. Sí, es mi hermana. ¿Qué quiere decir? Podríamos telefonear a los amigos. Podríamos, sí, pero... Sí, claro. Resulta un poco molesto para un marido tener que pedir noticias de su mujer a los vecinos. Comenzaremos por orden alfabético. Estuvo esperando afuera al doctor Bermúdez. Salieron juntos. Gracias. Ya ves, no se ha suicidado. No soy una niña. Se lo suplico. Déjeme que sea yo quien lo atienda. ¿Por qué tiene tanto interés? Porque... porque lo quiero. Y no acepto que nadie me separe de él. Comprende, Enrique. Ahora Cristina no está. Es horrible lo que digo, pero... siento algo así como una alegría vergonzante. Soy un monstruo, ¿verdad? No. Simplemente es una mujer.
cerveza creciente no es la envía la que lleva, a la que yo creía ser cuando subí a este barco. Ya no está en la envía, pues está humillada y llorando frente a esta otra que él ha dado. Yo solo sé que antes que ese hombre llegara yo tenía otra voluntad y otros ojos y otra sangre. Pero él me llamó Florcita, me miró y desde entonces solo veo lo que él ve. Me tocó una vez la mano y ahora, ¿dónde iré si él no me lleva?